Hola amigos y amigas de Facebook, sean bienvenidos a otra entrega más de El Porqué de las Cosas. En esta ocasión les traigo el capítulo de la geometría. Comenzamos con su definición. La palabra geometría proviene del griego geos, que es tierra, y metro, que es medida, que antiguamente era la encargada de medir la proporción de la tierra. Ahora se define como una rama de las matemáticas que estudia las propiedades y medidas de una figura en un plano o en el espacio. Dentro de la misma geometría hay diferentes tipos para entender a esta misma. Geometría euclidiana, geometría plana, geometría espacial, geometría analítica, geometría diferencial, geometría proyectiva, geometría descriptiva, geometría de incidencia, geometría de dimensiones bajas y geometría sagrada, de las cuales solo explicaré algunas para poder entender el porqué de la geometría. Geometría euclidiana. Se le conoce así por Euclides de Grecia, el cual crea 5 postulados que permiten estudiar las propiedades de las formas regulares, como son las líneas, triángulos, círculos, etc. Cabe destacar que estos postulados están en su obra Elementos. En esta obra, Euclides señala que una línea recta puede crearse a partir de la unión de 2 puntos cualesquiera, por poner un ejemplo. En la geometría analítica, las figuras se estudian mediante el análisis matemático y un sistema de coordenadas. Usualmente comprende la interpretación matemática de una figura geométrica, es decir, la formulación de ecuaciones. En la geometría descriptiva, la resolución de los problemas de geometría se realiza mediante operaciones efectuadas sobre un plano donde se representan las figuras de los sólidos. También se puede definir como el conjunto de técnicas que permite representar el espacio tridimensional sobre un espacio bidimensional. Como ya vimos, la geometría tiene diferentes aplicaciones, pero ¿por qué nació todo esto de la geometría? Pensémoslo con este ejemplo. Si nos remontamos en la historia, desde la Grecia en su antigüedad, un griego que se encontraba contemplando la naturaleza se dio cuenta de que en la mayoría de los animales, principalmente en sus ojos, se encuentra una figura constante, el círculo. Y no solo en los ojos, también se encontraba en el sol y en la luna. Este mismo griego, intrigado por su descubrimiento, se pone a dibujar la figura en la tierra y se percata de que no le queda uniformemente. Dibujaba una figura irregular. Mientras piensa cómo mejorar este círculo, al estar caminando sobre la tierra, da un giro haciendo un compás con sus piernas y se da cuenta que logra un círculo más favorable. Al descubrir cómo hacer círculos más regulares, empieza este griego a experimentar y desde una parte de la circunferencia del círculo coloca su compás y hace otro círculo. Y en donde se intersectan las circunferencias de ambos círculos, coloca el compás y hace más círculos. Se da cuenta de la figura que forma y decide unir los puntos en donde se intersectan las circunferencias, formando una figura, hexágono. Esta figura se le hace familiar y de pronto recuerda que ya la había visto antes en un panal. Con esta motivación por su descubrimiento, sigue el patrón de los círculos, ansioso por ver qué forma se empieza a obtener de ellas. Una vez que empieza a ver las figuras que se forman uniendo los diferentes puntos, se empieza a preguntar si estas formas se encuentran en la naturaleza.
A estas figuras que se forman las denomina la geometría sagrada. Quise concluir con este ejemplo, ya que pienso que la geometría y todos sus derivados nacen de la curiosidad del hombre. Esta geometría, a diferencia de las otras, no necesita forzosamente el uso de las matemáticas, sino simplemente tener un compás y una regla para unir puntos. Y de esta nacieron las demás, ya que ha dado mucho material para la investigación y aún se sigue descubriendo cosas que tienen que ver con esta geometría. Y con esto concluyo otra entrega más de El porqué de las cosas. Quiero agradecerles por haberse quedado hasta el final del video. Pueden dejar sus comentarios en la página del Facebook de Pilares. Sin más, muchas gracias. Que tengan un buen día.